Joaquín de la Torre, gracias por venir. Tu cámara es esta, mirá. Vos tenés que mirar ahí. Vamos a arrancar con un tape. Estaba tratando de taparme la panza acá, pero me la tapo acá. Dale, poné el tape y arrancamos. Deben moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Anuncio de Alberto Fernández, ya pasaron 167 días, es decir, más de 5 meses de una crisis económica que profundizó la crisis social. La cuarentena no es la que hizo el daño lo hizo la pandemia. Alberto podrá justificar a su modo el desplome económico. Lo que nadie puede hacer es achacarle a estos 5 meses el deterioro social de tantos años que parece haber explotado en una oleada de tomas de tierras. Ese no es un tema de seguridad. El fenómeno es bien complejo y diverso, tanto que parece haber confundido a los propios funcionarios del gobierno. El tipo que pone un pie en un terreno que tiene un propietario es un delito y va preso. Volviendo a la complejidad del asunto, en la Patagonia Argentina el conflicto lleva varios años e involucra a un pueblo originario que también reclama tierras con el mismo tono de violencia en Chile. Sin embargo, el negocio de la usurpación quedó al desnudo en las redes. Hay una oleada de toma de tierras. Y esto se va a profundizar. Aquel que realice una toma de tierras, se le caigan todos los beneficios que le da el Estado. Asignación universal, IFE. ¿Quiénes son los que mandan a ocupar terreno? Los grupos de la Cámpora, grupos de izquierda, grupos vinculados, incluso amigos del Papa, que toman tierras. En el conurbano la cuestión también es bien compleja, pero parece estar más ligada a los años de deterioro social y de crisis habitacional. La necesidad de la gente no puede explicar que un delito tan complejo como la usurpación sea espontáneo. Más bien, todo lo contrario. Detrás de las tomas hay un entramado que incluye a punteros políticos, barra bravas y un negocio inmobiliario que nadie sabe cómo el gobierno lo va a solucionar y si lo quiere solucionar. ¿Quién está, Joaquín, detrás de las tomas? ¿Los movimientos sociales pueden estar, como sugiere Bernie, o como dice Bernie directamente? A ver, echarle la culpa a uno solo me parece demasiado simplista. Claramente hay distintos actores que están, bastante bien lo acaba de escribir el informe. Yo diría que hay un montón de piolas, delincuentes, que hacen negocio con esto, que toman... Y siempre al día siguiente hay organizaciones sociales que salen a respaldar a los que están en la toma. Yo no puedo decir que hay organizaciones sociales que deciden la toma. Lo que sí digo, al día siguiente hay organizaciones sociales que respaldan la toma, que para mí es el mismo delito, ¿no? ¿Por qué Bernie irrumpe de ese modo? ¿Contra quién? Me cuesta ahí ubicar la fractura. Porque él está haciendo esa tarea, digamos, o ese perfil político de decir yo soy el hombre de la ley. Frente a un gobierno que todo el resto del gobierno dice o fomenta con declaraciones la posibilidad de que se tome y que no va a haber sanción. En realidad, acá hay dos temas que me parece que son importantes. Uno es ese, es un gobierno que dice, bueno, si pasa no está tan mal, tenemos que solucionarle las cosas a la gente, o sea, pone eso por adelante del orden, de la propiedad privada, etcétera, etcétera. Y después hay otro problema que tiene más, que el informe lo dijo bastante bien, que tiene que ver con la planificación y la urbanización. Durante 40 años escuchamos gobiernos que se nos pasaron diciendo que estaban cerca de la gente solucionando los problemas a la gente. Y hoy lo que está estallando es claramente que esto no se solucionó. Y no se solucionó por una cosa muy sencilla, porque el transporte público está igual que en el año 57. Los trenes del San Martín llegan hasta José Cepaz 3 y uno hasta Pilar. Igual que cuando mi padre se mudó a San Miguel. Y entonces, al no llevar los trenes y el transporte público más lejos, no se agranda la posibilidad de gente que vaya a distinta tierra y la mayor oferta baja el precio. Donde mi padre compró en los años 60 3.000 metros, mis hijos pueden comprar 300 y pagarlo en 20 años. A los fines de los 60, en San Miguel, lo que hoy es la ciudad de Santa María, se loteó con Camar un montón de lotes. ¿Quién vive en ese lote que compró un trabajador a fines de los 60 con su sueldo y que iba los fines de semana, porque durante la semana trabajaba, iba con los fines de semana a hacer su casita y la hicieron con sus manos? Esos tipos compraron con Camar y con loteos a fines de los 60. ¿Quién vive en ese lote hoy? El que lo compró, el hijo y el nieto, en el mismo lote. O sea, ese es el tema que tocaba, por ejemplo. Hay un problema de organización, de falta de planificación
y de no urbanismo. O sea, muchos años mintiéndole a la gente y diciéndole que se ocupaban de ella y no se ocupaban realmente. Joaquín, ¿por qué explota esto ahora? Esto es uno de los temas. Y lo otro es lo que dije al principio. Un gobierno que con distintos actores que hablan forma paralela, como Grabois, otros, paralela, que interpretan o son interpretados como si fuera el gobierno, o Frederick, dicen cosas como que este no es un problema del Estado. ¿Cómo que no? Poner orden es un problema del Estado. Hacer justicia es un problema de los jueces. Si tenemos jueces que no hacen justicia, ¿para qué gastamos esa cantidad de plata en jueces? ¿Francisco? No, digo, ¿por qué pensás que esto toma agenda pública ahora? ¿Pensás que hay un impulso detrás político? Porque hay proyectos, incluso el propio Grabois, o el Plan San Martín, de distribución, digamos, de tierras fiscales, de tierras estatales. ¿Vos pensás que hay una motivación política atrás de estas tomas o no? Sí, siempre hay un montón de vivos que hacen jugar a pobre gente, los entusiasman con ese tipo de tomas, Y después se van, se corren, hacen política, etcétera. Ahora, lo que pasó estos días con los intendentes de Cambiemos, o lo que pasa hoy con los intendentes del PJ, protestando contra esta situación, es una cosa muy lógica. A eso te quería preguntar, porque son los de la tercera que son afines al gobierno. Claro, pero para un intendente una toma de terreno es un problema enorme que recién comienza con la toma. Después hay que llevarle luz, gas, hacerle las calles, llevarle el transporte público, ponerles centros de salud que le empiecen a dar sol. O sea, hay que armar toda una ciudad nueva alrededor de una toma que es ilegal. Digamos. Me parece importante lo que marcás, porque vos lo que estás queriendo decir es que el intendente es el que se va a tener que hacer cargo en un contexto de toma, pero no tiene ninguna herramienta institucional, ¿no?, para evitarla o para desalojar o para... No, a ver... Hasta la toma, el intendente puede frenar con cercanía, con escucha del vecino. No hay el mayor perjudicado es el que vive al lado de la toma. Ese es otro problema. Porque ese se rompió el lomo. Ese es el señor que en los años 60 compró su casa, se fue al conurbano, trabajaba en Villa del Parque, se fue al conurbano durante 5 años, pagó un lote con Canmar, los fines de semana iba con la señora... Ponía ladrillo sobre ladrillo, construyó su casa. Ese señor enfrente hoy tiene una toma. Dice, yo me rompí el lomo. Yo salgo a las 4:30 para llegar a las 7 de la mañana. Joaquín, esto es Guernica, partido del presidente Perón. 100 hectáreas tomadas. Acá iba a estar el country San Cirano, la empresa El Bellaco. ¿El San Cirano? Sí, pero no tiene nada que ver con el club. Y están tomados los terrenos. Y el juez, el martes de la semana pasada, quería ordenar un desalojo, pero hay una ley de este año, de abril de este año, que prohíbe los desalojos. Después hay un protocolo de la Corte bonaerense desde el año pasado que dice que una vez que está tomado el terreno hay que caer con ambulancia, con asistentes sociales. Es mucho más difícil. ¿Me dejás aclarar algo, Pancho? Hay un decreto del Poder Ejecutivo que suspende los desalojos hasta marzo del año que viene y una ley que lo suspende hasta octubre. Pero habla de los desalojos... Son los de alquiler. De alquiler. No tiene que ver con terrenos tomados. Es una interpretación muy fácil del juez. Está buscando la solución fácil. Es para alquileres, no para terrenos. Si los jueces no hacen lo que tienen que hacer, que es poner justicia, imponer el orden y poner las cosas en su lugar y darle a cada uno lo que le corresponde, si no pueden hacer eso, ¿para qué gastamos tanta plata en jueces? Digo porque hay un proyecto de ley de la diputada Patricia... Cubría, casada con Emilio Pérsico, para declarar de utilidad pública este terreno. Entonces, probablemente Bernie, cuando habla de Pérsico, esté hablando de esto. Digo, porque se termina politizando y además está la ley detrás. Esta foto es el fracaso y la falta de planificación de todos estos años en el tema de vivienda y de tierras. Está bien que el Estado le venda tierras a las personas que más le cuesta comprarlas, me parece muy bien. Que se lo venda en cuotas, sí, me parece muy bien. Que se lo venda en cuotas, sí, me parece muy bien. Pero tiene que ser una cosa planificada y ordenada. Esto es un delito. Esto es desde el Estado legitimar delitos. ¿Cuál ha sido el accionar de...? Y además es destruir el orden, el escaso orden que hay en el conurbano. Todos los problemas que tiene el conurbano, de los que ustedes y todo el mundo se pasa hablando hace mucho tiempo, muchos tienen que ver en el desorden de su crecimiento, en la falta de planificación. Esto agrava ese problema. Agrava y desordena más todavía el poco orden que existe. No, quería preguntarte que, más allá del discurso de Bernie,
¿Cuál fue hasta ahora la actitud, la reacción de las fuerzas bonaerenses o del propio Berni al frente de esas fuerzas en el tema de las tomas? Y yo lo que me pasa es San Miguel, y la verdad que tuvimos solamente un pequeño incidente y las fuerzas policiales estuvieron. Eso es lo que tengo muy claro y muy presente. Contestando o agrandando lo que decías, la escucha del vecino, la cercanía del intendente con la gente siempre favorece porque le permite estar enseguida. Lo ayuda que cuando empieza el proceso, él puede estar y puede frenar, puede poner patrulleros municipales, puede estar y siempre es distinto, empieza un diálogo y tarda. Joaquín, quiero que escuche, que te sumes a la conversación con Liotti. Poneme el tape de Berni versus el Chino Navarro con Jonathan Viale, a ver si... Dale. Integrantes del espacio político que conforma el peronismo, que son aquellos que inclusive a veces hasta promueven que se genere usurpación. No nos olvidemos que Emilio Pérsico es el referente del movimiento Evita. Sí. Sí. Uno de sus referentes es el Chino Navarro. Sí, lo conocemos. Referente de este gobierno también, del gobierno del Ejecutivo. Sí, sí. Bueno, preguntémosle a todas las tomas que hay, ¿cuál es su responsabilidad que tienen? Si el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dice que somos responsables, tiene que ir a la justicia. No se hace política en la televisión solamente, tiene que ir a la justicia mañana y decir, Emilio Pérsico y Fernando Navarro, conocidos como el Chino, tienen responsabilidad y yo aporto esta prueba. Si no es un charlatán, si no es un charlatán de feria. Jorge, no se le escapó, pensó y lo dijo. No, pero hay una cosa importante en lo que dijo Navarro. A ver. Reconoce que hay un delito. Buen punto. Él mismo reconoció que hay un delito. Cuando dice, tiene que ir a la justicia a denunciarnos. O sea, quiere decir que si ellos son parte o otras personas son parte, hay un delito. ¿Está bien? Lo primero. No, yo creo que ahí hay un... Este tema de las tomas, te diría que termina por horadar el problema más grande que tiene la administración de Kicillof, que es todo el conjunto de temas vinculados con justicia y seguridad. Es un tema que Kicillof no siente, no participa, que ha tercerizado en Berni y que eso obviamente le trae innumerables problemas. Ya lo veíamos cuando estaban los planteos respecto del incremento de la violencia de los delitos. Hubo dos almuerzos en Olivos donde estuvo Kicillof, estuvo el presidente, estuvieron los intendentes y en la cara de Kicillof cuestionaron duramente a Berni sin que él interviniera. Esto yo creo que es la expresión de lo mismo. Berni va por un carril, Kicillof va por otro. Los intendentes que estaban enfrentados con Berni por el tema de los delitos en esto parecen ir en la misma línea. Es una gran confusión y yo creo que si no se ordena desde arriba, el oficialismo va a pagar un costo muy caro porque, fíjate lo que estamos viendo, acusaciones muy duras entre referentes del gobierno nacional, como el Chino Navarro, y del gobierno provincial, como Sergio Berni. Sin Cristina, Joaquín, Berni no se movería, ¿sí o sí? Vos lo conocés, lo has tratado. Hace tres... Yo lo conozco hace bastante a Berni, la primera vez traía camiones de mercadería para ganarme la interna en San Miguel. Ah, mirá vos. Así que lo conozco hace mucho tiempo. Yo creo que él siente que tiene el respaldo de Cristina, claramente siente que tiene el respaldo. Creo que él hace una cosa que en Perón la llamó las dos alas. Cristina junta por un lado, él junta por el otro, trata de juntar por el otro. Y te corren a la oposición, en definitiva. Y tratan de achicar el espacio, el espacio de la oposición. Y eso lo hace, y lo hace con porque tiene. Y bueno, es parte de una estrategia política. Después está lo que planteaba Jorge, que es si, aparte de la estrategia política, hay resultados concretos en el campo que solucionan. Digamos, si esto y las tomas permanentes son una realidad, está claro que no hay resultados concretos. Tampoco le quiero caer exclusivamente a Berni con la responsabilidad, porque él está tratando de parar una pelota que desde otros lugares del gobierno la están fomentando. Ahora, mañana... Cuando le hicieron la denuncia el otro día, da la casualidad que el primero que sale a denunciar las tomas en Villa Marcardi es un vecino de San Miguel, que tiene una casa de allá, Diego Frutos. No sé, lo habrás visto. Ayer habló, sí. Sí, bueno, ese chico vive en Bellavista. Y es un tema que lo venimos tratando porque hace 3, 4 o 5 años que está dando vuelta con el tema. Cuando le hacen la denuncia a los vecinos
que van a manifestarse ahí. Claramente el gobierno está mandando una señal y se la está mandando no a los vecinos esos, al resto de la sociedad, a los que quieren ir a tomar, a los que quieren ir a hacer tomas, les está diciendo... Pueden. Muchachos, acá no pasa nada. Joaquín. Es como cuando soltaron los presos. Cuando soltaron los presos, ¿qué le dijeron? Después creció la inseguridad. ¿Es responsabilidad de Bernie? No, es responsabilidad de que soltaron los presos, de que le dieron una señal del Estado de que esto podía ser y que no iba a haber gran lío. Y ojo, Pancho, que no hace una agenda política, es lo que yo le preguntaba a Joaquín recién, detrás de esto. Porque si vos mirás, no solo está el plan San Martín de Grabois, sino que si mirás el impuesto a la riqueza que se va a discutir probablemente en el Congreso, hay un porcentaje de los 300.000 millones de pesos que se van a recaudar, supuestamente, según las proyecciones, que automáticamente el 15% van para lo que llaman RENAVAP, que es un área adentro del ministerio que maneja María Eugenia Bielsa, que hoy maneja una funcionaria muy ligada a los movimientos sociales y que tiene que ver con, básicamente, el trabajo que se hace en los barrios populares y la urbanización en lugares hoy muy informales como este, ¿no? O sea, ahí hay fondos para trabajar en esto, en esta agenda. Hay un dato que mañana, 11:30 de la mañana, la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, va a dar una conferencia de prensa. A la tarde va a ir Almirante Brown a reunirse con el intendente Cascallares. Posiblemente hable de este tema, hable de las tomas. A propósito de... Bueno, el otro día dijo que no era un problema de inseguridad, pero parece que la agenda o la realidad la puede hacer cambiar de mirada. Claro, ¿no? pero sí es un problema de Bernie, pero no es un problema de ella. Claro. Y los dos son ministros del mismo tema, digamos, bastante raro, ¿no? A mí me parece que más allá de la estrategia que vos decías, Joaquín, de tratar de sumar por derecha y por izquierda, la ambigüedad en el discurso del oficialismo como fuerza política gobernante es excesivamente peligrosa cuando vos tenés situaciones como esta. Cualquier incidente que se produzca va a tener consecuencias muy graves. Déjame que te... para que pensemos, Jorge. Se ha instalado en la Argentina una nueva forma de espacios que llegan al gobierno que son más parecidos a confederaciones, alianzas, que entonces tienen una dos alas y lo tienen en su origen. Claramente el radicalismo, la coalición cívica no eran iguales que el PRO tampoco. Y claramente los sectores de Nuevo Encuentro o que nunca militaron el peronismo, sí, hasta que fueron gorilas de izquierda dentro del espacio, hoy están adentro del mismo espacio. Entonces, eso, hoy me parece que los gobiernos van a tener mucho de esas características. Después, el que conduce, en este caso está claro que es Cristina, es el que pondrá los límites y los órdenes, etcétera. Ahora, el resto me parece que es con lo que vamos a tener que convivir, digamos, ¿no? ¿Y Alberto Fernández la ve pasar, digamos, esta pelea, decís vos? No, bueno, él tiene la tarea de conducir el poder ejecutivo, digamos, ¿no? Pero la política, está claro que la política de todo el espacio, la que juntó todas las patas fue Cristina. ¿Esto anticipa una pelea legislativa en la provincia de Buenos Aires para el año próximo con gente dura de los dos lados? Te pido, si puede ser corto, porque nos quedan 50 segundos nada más. Yo creo que la elección del año que viene en la provincia de Buenos Aires va a ser una elección de primer término que está marcada por la agenda de estos días de la Cámara de Diputados, etcétera, de la Cámara de Senadores. Claramente el kirchnerismo ha acelerado y claramente la gente le ha dicho a la oposición estén duros y firmes. Gracias, Joaquín. De nada. Gracias, amigos. Gracias a todos. Llegamos al final. Nos reencontramos mañana a las 20. Sigan con Luis Majul y Mirá. Chau, hasta mañana.